De expresiones algebraicas habla en una expresión algebraica Racional y irracional. racional y también una expresión algebraica irracional. Listo. Pero las expresiones algebraicas racionales también se dividen, jóvenes, se dividen en otros grupos, que son también dos, son otros dos grupos. ¿Quiénes son estos grupos? Habla en expresiones algebraicas. Si ya tengo los racionales, habla, ¿qué me queda? ¿Expresión algebraica qué? ¿Racional qué? Entera. Entera. ¿Y expresión algebraica racional qué? Fraccionaria. Listo, vamos acá. Por lo tanto, tenemos este pequeño concepto de polinomios que la parte de, según su naturaleza, las expresiones algebraicas se divide en dos. Expresión algebraica racional y expresión algebraica irracional. Pero las expresiones algebraicas racionales también se dividen en otros dos grupos, que son las enteras, las fraccionarias. Pero para esto, nosotros necesitamos saber, ¿cuándo era una expresión algebraica racional entera? ¿Cuándo era una expresión algebraica racional entera? Habla. ¿Cuándo era? Exponente y Cuando variable. sus exponentes, ahí está, así me dice, ¿no? Cuando sus exponentes son números enteros positivos, son números enteros positivos incluidos el cero. Pero vamos acá. En una expresión algebraica racional fraccionaria es como si fuese su complemento. Dime, si acá tengo los enteros positivos incluidos el cero, dime, ¿qué necesito en una fraccionaria? ¿Qué tipo de exponentes? Sus exponentes. ¿Cuáles son sus exponentes? ¿Son qué tipo de números? Habla. Alejones, ¿qué tipo de números son? Son simplemente números enteros negativos. Por favor. Vamos acá. Si uno de estos dos conceptos, entonces una expresión algebraica ¿qué tipo de exponentes va a tener? Habla. Sus exponentes, dice, son números enteros. Ahí está. Listo. Pero si ya tengo todo el conjunto de los números enteros en una expresión algebraica racional, entonces, una irracional, ¿qué sería? ¿Qué sería, jóvenes? Sus exponentes son números que fraccionarios. Ahí está. ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? Hablen. Hablen. Jóvenes, ¿entendido hasta ahí? Yo creo que sí. Vamos. Otrito, por favor, mira. Otrito. Mira, para cada unito voy a poner un solo nombre. Mira acá. Para cada unito. Voy a poner acá los siguientes. Sus variables. Sí, fácil, ¿no? Sus variables. ¿Cómo lo pongo acá? Listo. Sus variables. Ahí está. Acá tenemos un signo. Sus variables. Acá también sus variables. Acá también sus variables.
Si te das cuenta, todo ahora voy a traer. Si te das cuenta, primero eran sus exponentes. Todo era sus exponentes. Ahora, ¿qué son sus variables? Sus variables. Pero, ¿qué cosa va a ir? ¿En qué ritmo va a ir a tener sus variables? Mira acá. Acá vamos a ir así. Sus variables no. Acá viene la palabra no y acá viene sí. Acá viene no y acá viene la palabra sí. En ese ritmo, por favor. ¿Entendido? Sus variables no, no sé qué será, pero también sus variables sí. Acá tienen sus variables no y sus variables sí. ¿Qué será en este caso? Sus variables no deben estar donde en el denominador. Sus variables sí pueden estar en el denominador. Listo. Pero acá ya también que tus variables no deben estar afectadas de radicales. Sus variables sí pueden estar afectadas de radicales. ¿Entendido, jóvenes, hasta ahí? ¿Entendido? ¿Hablen? ¿Sí o no? ¿Entendidas ahí? Sí. Listo. Esa sería la forma como podrías llenar y cómo también podrías memorizar, ¿no? La forma de memorizar una expresión algebraica sería decir, ¿no? Racional, irracional, entera y fraccionaria. Cuidado que te dejes llevar por el nombre fraccionario. Muchos ya se dejan llevar por esta palabra. Cuidado por el hecho que es fraccionaria. Mira acá. Por el hecho que acá es entera, exponente entero. Cuidado que digas fraccionaria, exponente fraccionario. Ten mucho cuidado con esto. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido, Sal? Hablen. Cuidadito. Tengan mucho cuidado, ¿eh? Tengan con esta parte cuidado. Fraccionario, ¿dónde recién está? Una expresión irracional, por favor. Pero la pregunta es acá. ¿Será todos sus exponentes serán números enteros negativos? Habla. Habla. ¿Todos sus exponentes serán números enteros negativos? ¿Alguien, jóvenes? ¿Sí o no? No, jóvenes, por lo menos basta con uno. Por lo menos uno de ellos. O sea, basta con uno suficientes para mí que sea negativo y se vuelve una expresión algebraica racional fracción. Vamos acá. Un ejemplito, jóvenes. Un ejemplo, mira. Voy a ponerte como ejemplo. Si yo te pongo la parte de P de X, Y. Y te digo lo siguiente. 5 veces X de Y elevado al cuadrado y al cubo. Menos 3 veces de X de Y a la quinta y a la séptima. Más 2 veces X de Y. Esto simplemente a la novena y esto al cuadrado. Entonces yo iré lo siguiente, ¿no? Vamos acá. Teniendo este ejemplo, dime, esta parte de este ejemplo, dime, ¿es un polinomio sí o no?
habla. Sí. Es un polinomio, claro. Sí. Esto sí es un polinomio. Acabas con el no. Es polinomio. Oye, si es polinomio, dime, ¿también será una expresión algebraica? Habla. ¿Será una expresión algebraica? ¿Será o no será? Mientras lo vas pensando, yo voy poniendo otro ejemplo acá, igualito, ¿no? Listo, vamos. Entonces, ahí lo dejamos todavía, si no puedes, ¿ya? Vamos acá. Entonces, dime, ¿este ejemplito será un polinomio? Habla. No. No, esto ya no es polinomio. ¿Qué cosa es esto entonces, jóvenes? ¿Qué es esto? ¿Qué es, jóvenes, esto? ¿Qué tipo de ejemplo es? Hablen, jóvenes. ¿Qué tipo de ejemplo es? Hablen. ¿Qué tipo de ejemplo es, jóvenes? Listo. Vamos. Simplemente esta es una expresión algebraica racional fracción. Nadia, porque tiene uno, sus exponentes son números enteros, sí. Aparte de eso, tiene un exponente entero que negativo. Y basta con uno que sea negativo, pobre. Suficiente es eso. Así de sencillo. ¿Hasta hay algún problema, jóvenes? Hablen. Hablen, jóvenes. ¿Hasta hay algún Ninguno, problema? Profe. Ninguno. Muy bien. Vamos acá. Otro ejemplito. Si yo me pongo acá un ejemplo. A ver, un ejemplo. Más o menos dónde. Acá sí te voy a poner. Un P de X, Y. Este es igual a 5 veces X de Y. A la 3 a la 2. Menos 2 veces de x de y a la 1 medio y el valor de 3 más 4 veces x de y menos 3 y 5. Dime, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de ejemplo será esto, jóvenes? ¿Qué tipo de ejemplo? Hablen. ¿Qué tipo de ejemplo es esto? Hablen, jóvenes. ¿Qué tipo de ejemplo es esto? ¿Será polinomio? Imposible, ¿no? Irracional. Irracional, sí, buena respuesta. Es una expresión algebraica irracional. Aparte, sí, es una expresión algebraica irracional. Listo, muy bien. Es una expresión algebraica irracional. Listo, muy bien. Ahora, si lo borras esto, dime, si yo lo borro, ¿qué también sería? Habla, aparte de que sería una expresión algebraica irracional, ¿qué también sería, jóvenes? ¿Sería que una expresión algebraica? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien, hasta ahí todo bien, todo claro y preciso para una expresión algebraica irracional, porque su exponente es un número fraccionario. Listo, muy bien. ¿Hasta ahí tienen algún problema, jóvenes? Hablen. Y para que no se olviden también,
Simplemente, ustedes tienen que saber el siguiente concepto. Esto, por favor, es importante para que no se estén olvidando, no estén preguntando. Simplemente, a ver, dígame, ¿verdadero o falso? ¿Toda expresión algebraica es un polinomio, sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Y todo polinomio es una expresión algebraica, sí o no? Verdadero. Verdadero. Verdadero, ¿entendido? Entonces, para sabernos eso a memoria, ustedes que son el grupo, ¿qué grupo son jóvenes? Grupo C, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto, jóvenes, para el grupo C? ¿Qué significa? Ustedes avanzan eso. ¿Qué significa eso? ¿Saben o no? Ustedes que hacen economía o en geografía también les enseñan eso. Hablen. ¿Qué cosa significa esto? ¿Se acuerda o no? No. Esa abreviatura. No. No se acuerda, ustedes que son del grupo, se tienen que estar al día. Población económicamente activa. Muy bien, preciosa, población económicamente activa. Pero si quieres, lo aprendes de esa parte, si quieres, te lo aprendes desde ese lado. O también puedes decir, profe, en polinomios simplemente va a haber poblaciones económicamente activas. O simplemente, no quiero aprendérmelo de ese lado. Simplemente dirá lo siguiente, profe, en polinomios aparece mi pera. Aparece mi pera. En polinomios aparece la palabra pera. Ahí está. Profe, ¿y por qué acá aparece una perita? ¿Porque voy a hablar de la población económica activa? No. Si tú quieres, te lo aprendes, ¿sí? Mente sana como una pera. Mente cochina ya leerás, ¿no? Con doble R, ¿no? Ya tú ya sabes qué sale, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, todo polinomio aparece en un polinomio que habla. ¿Qué cosa es? ¿En un polinomio? Habla. ¿Qué aparece? ¿Qué palabrita aparece en polinomios? Habla, pues. Pera. Tu pera, ¿sí o no? Tu perita va a aparecer ahí. Pero si quieres lo lees con doble R, ¿no? Dirás, mi polinomio es una, ya sabes, ¿no? Pero por ser eso, entonces tú lo metes dedo a R para que no leas tan feo y tan vulgar y lo pones un puntito ahí, después de eso. Porque ya se sobreentiende, ¿no? Entonces tú dirás, ¿no? Oye, mira acá nada más, mira acá. Nosotros no estamos trabajando economía, para decir población económicamente activa, ¿no? Dime, ¿qué significa para mí en lo que es álgebra la E y la A? ¿Qué significaba? Habla. Expresión algebraica. Expresión algebraica, muy bien, expresión algebraica. ¿Y la P de qué será? Habla, la P de qué será. Polinomios. Entonces, simplemente iremos así. Profe, yo voy a jalar de acasito hasta acá. Mira acá, una rayita si voy a jalar, bien bonito. Lo jalo de acá para allá y de acá para allá, del polinomio a expresión algebraica, se lee todo. Todito. Todo. Toditito. Pero de la expresión algebraica a un polinomio se lee de la siguiente manera. No todo. No todo. No toda, aunque sea le dices. No toda. Y acá le dices toda. Listo.
Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para que tú digas lo siguiente. Todo polinomio es una expresión algebraica, pero no toda expresión algebraica es un polinomio. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido, Fer? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, desde ahí te lo comienza a memorizar para los que les faltan, ¿no? Entonces dirán, ¿no? Todo polinomio es una expresión algebraica, pero no toda expresión algebraica es un polinomio. Entonces, dime, ¿este ejemplo que es un polinomio, dime, es una expresión algebraica, sí o no? Sí. Sí, sí, ¿sí? Es. Porque me dicen, ¿no? Todo polinomio es una expresión algebraica. Entonces, si esto es un polinomio, también es una expresión algebraica. Pero dime, esto que no es polinomio, dime, cuando no es polinomio, dime, a pesar de que no es polinomio, dime, ¿será una expresión algebraica, sí o no? Sí, sí es. Sí. Sí. No, obvio. Solamente esto es para que tú sepas que los polinomios también son expresiones algebraicas. Pero dime, una expresión algebraica, como en acá, este es ejemplo también de una expresión algebraica. Dime, por ser una expresión algebraica, dime, ¿este ejemplo de acá será un polinomio? No. 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 Ahí está, te lo pregunto. Las expresiones, no toda expresión algebraica es un polinomio. Ahí está. Listo, muy bien, Pony. ¿Hasta hay algún problema? Hablen. No creo, ¿no? Ninguno. No, profe. Muy bien. Vamos ahora al siguiente, dime acá. Vamos a hacer lo siguiente acá. Necesitas también aprender un pequeño concepto. ¿Qué será una expresión algebraica? La verdad no sé qué es lo que será una expresión algebraica. Necesitas aprender también ese concepto. Pero eso es fácil, jóvenes. Vamos. Pero antes de eso, nosotros necesitamos aprender otro tipo. Si sabemos que existen expresiones algebraicas, ¿qué tipo de expresión también aparece en jóvenes? ¿Qué tipo de expresión? ¿Hay otro que te han enseñado? Habla. ¿Cómo se llama? ¿Qué tipo de expresión hablen jóvenes? ¿Qué tipo de expresión? ¿No te acuerdas de este nombre? ¿Expresión trascendental? ¿Les han enseñado esto o no? Expresión trascendental. ¿Sí o no? ¿Les han enseñado o no? Hablen jóvenes. ¿Sí o no? Claro, eso les está enseñado. Pero vamos acá antes que nada. Mira, casito. A manera vulgar, todo esto lo que estoy redondeando. A manera vulgar, así como en primaria, en jardín todavía, en jardincito cuando estabas todavía con pañalcito. Oye, dime acá tú, dime acá. ¿Cómo lo llamabas a esto? ¿Cómo llamabas a X y Y cuando estabas en jardín, en pañales todavía? Letras. Claro, obvio, letras, muy bien. Esto se llama letras. Oye, y en pañales todavía cuando estabas, ¿cómo llamabas a estos? A estos de acá, ¿cómo los llamabas? A todos estos. Al dos patito. Al dos patitos, claro, no muchas. Obvio, no, muy claro, no, pero no ponerlo ahí que patito. Y entonces entramos a segundo de primaria, entonces entramos ahí a segundo de primaria, muy, muy exceso ya también eres, ¿no? Patito, ¿no? Vamos acá. Oye, entonces entramos a segundo de primaria, ingresamos a segundo de primaria, ¿cómo lo llamas? Ya un poquito más ya específico, ¿no? ¿Cómo lo llamas esto? Números, ¿sí o no? Muy bien. Estos son números.
Oye, dime, en cuarto de primaria, quinto de primaria ya, ¿cómo le llamabas a estos de acá? Más. Claro, más, menos, ¿sí o no? Muy bien. Acá también hay producto. Oye, dime, a esos, en otra palabra más específico, cuando ya estabas ya en sexto de primaria, ¿cómo lo llamabas? Signos. Sí, también muy bien. Signos, está bien la palabra signos. Muy bien. Acá lo vamos a poner diciendo signos. Pero hay otra palabrita específico que agrupa todos los signos. Una palabrita que te han enseñado. Símbolo. También símbolos, está bien, símbolos. Pero hay otrito, otrito. Hay otrito. Otra palabra. Hay una palabra específica para eso. Te han enseñado eso en el proyecto. Aparte que te han dicho, primero te han dicho, ¿no? Estos son los signos matemáticos, así te han dicho, ¿no? Los signos de la matemática, el más, el menos, cuando estabas todavía en primaria, ¿no? En primero, segundo de primaria. Acá nada te han dicho, este es menos, 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 signo matemático, así. Pero hay otrito, te han dicho después ya en cuarto, quinto de primaria, te han dicho. Te han dicho un nombrecito más específico. Mira, primero te han dicho que son signos matemáticos. Listo. Signos matemáticos. Matemáticos. Oye, pero aparte de que sí, eran signos matemáticos, ¿para qué servían esos signos matemáticos? ¿Para qué servían? Habla. Para sumar, ¿verdad? Sí, no creo. Cinco Para más tres. realizar operaciones. Muy bien, para realizar operaciones. Entonces, ¿qué tipo son estos? Habla, son operadores. Pues son médicos, no creo, ¿no? Son operadores que matemáticos. Esa es la palabra específica. Entonces, los signos de adición, multiplicación, división, ¿qué tipos de signos son? Son simplemente, se le llama ¿qué? Operadores matemáticos. Ahí está, operadores matemáticos. Oye, pero dime, a todo esto del más, el menos, o todo esto tengo de acá, digamos 5 más 3 más 4 por 2 más 5 por 7 más 8 por 9 más 10 por 15 más 40 por 400. Oye, a todo esto, ¿cómo le llamo? ¿Cómo le Operación. llamo por eso? Toda una suma, ¿no? Bueno, en esto tal vez me va a salir mejor. Si tengo todo esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá otro y acá otro. ¿A esto cómo se le llama, jóvenes? Conjunto. ¿Cómo? Ahí está. ¿Cómo se le llama? Conjunto. Muy bien. ¿Conjunto de qué, jóvenes? Hablen. De personas. Conjunto Sumas. de personas, ¿sí o no? ¿Y eso qué sería? ¿Qué sería esto? ¿Qué tipo de conjunto? Hala, ¿qué tipo de conjunto? Sumatorias. Conjunto de sumatorias o conjunto de números, ¿no? Que están sumándose, ¿no? Ah, ahí está. Entonces, a todo eso, ¿cómo le llamamos, jóvenes? Un conjunto. Oye, dentro de esas personitas, dime, ¿solo será un conjunto, jóvenes? Dentro de esas personitas que aquí he hecho, ¿solo será un conjunto? Y después vas a ver el por qué estoy haciendo esto, ¿no? Mira, este profe está jugando.
Si esto se llama conjunto, habla, ¿necesariamente todos son varoncitos? Habla. No. No. Entonces, si hay dos, aparte de que es un conjunto también, ¿cómo se le llama si no hay solo varoncitos? ¿Cómo se le llama? Habla, si están mezclados. Hay otra palabra específica. Habla. Si están mezcladitos, ¿cómo se le llama? Conjunto mixto. Ya también puede ser conjunto mixto, muy bien. Pero otro, cuando es mixto, ¿cómo se le llama cuando es mixto? ¿Combinación o no? Sí. Combinación. Tienes razón. Pero si fuese, dime, si fuese una banda musical, todo esto sería una banda musical acá con su guitarrita, no sé qué cosita, acá con su trompeta. Uh-huh. Oye, ¿cómo se le llamaría? Habla. A todo esto, ¿cómo se le llamaría? Conjunto. ¿Conjunto? No creo. Acá todavía está con el vocalista, que está el vocalista. Acá otra vocalista, vocalista también. Acá está su bailarín. ¿Cómo se le llama a todo esto? ¿Qué? Banda. Un grupo. ¿Agrupación? Ahí está, agrupación. Eso es lo que canta Omar y dice, ¿no? Agrupación. Agrupación. ¿Sí o no? ¿Han escuchado agrupación Marilyn o no? Ustedes que paran cantando y son románticos. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, todos esos nombres vienen acá, jóvenes. Tú vas a decir, aparte de que es una expresión algebraica, sino todo esto en general, ¿cómo se llama? Se llama conjunto. Aparte de que se llama conjunto, se llama combinación. También se le llama que agrupación. Ahora vas a aprender a leer esto, por favor, para si quieres sacarme el concepto, vas a aprender a leer de afuera para adentro. ¿Cómo lo saco, profe? ¿Qué será una expresión algebraica? ¿Qué es una expresión algebraica? Es aquella... Pues aquel, vas a decir, ¿no? Es aquel. ¿Qué cosa? Con la primera palabra sacamos primer concepto, ¿no? Es aquel conjunto. ¿Conjunto de qué? ¿De qué cosa? ¿Conjunto de qué? Habla. ¿Qué tengo? Números. Números y letras. Pero los operadores matemáticos, ¿qué es lo que hacen? Habla. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hace un operador matemático? Habla. Es lo mismo que este, ¿no? Es como esto, ¿no? Tú que eres un varoncito acá. Hay una señorita que está distanciada lejos de ti, en otro país, ¿no? Tú estás acá en Perú y ella está en Brasil. Y acá está, ¿no? Y acá está la señorita de Brasil. Ahí está. Es lo mismo, mira, casi igualito, mira acá. Oye, dime acá lo siguiente. Si yo tengo acá que soy peruano y nos encontramos en el rico Machu Picchu, ahí está. Ahí nos vemos. Ahí sí todos nos encontramos. Ha viajado tanto para ir a Machu Picchu. Ni se conocían. Y se encuentran en una discoteca bailando los dos, ¿no? Su rico samba, el otro su guaylas, su música peruana. Están bailando rico, hermoso. Después pasan sus locuras. Pasan las noches, se conocen al día siguiente. No sabía. Y después, producto de esa noche tan hermosa, linda,
sale un chiquitín. Sambo. Un sambo, un sambo. Oye, dime, este sambito, dime, este medio peruano y medio brasileiro, dime acá, oye, ¿qué es lo que hace a estos dos? ¿Qué es lo que les ha hecho ahora? Les malogra la vida. Los une. Aparte de eso, que les malogra la vida, aparte de eso. Tenían fronteras, ¿qué ha hecho? Abre ese chiquitín. Los junta. Claro, los junta, ¿sí o no? Aparte de que los junta, dime, ¿qué les está haciendo? ¿Les está uniendo o no? ¿Sí o no? Sí. Claro, entonces, ¿qué hace el signo del menos y el más? ¿Qué hace? Habla. Los une. Los une. Entonces, ¿qué va a decir acá? Es aquel conjunto de números y letras que están unidos. Que están unidos entre sí por los operadores matemáticos. Matemáticos. ¿Y quiénes son estos operadores matemáticos? ¿La locura? No creo, ¿no? ¿Quiénes son estos operadores matemáticos? Habla. ¿Quiénes eran? No así la noche de locura, ¿no? Ahí no así, ¿no? ¿Quiénes son? Los signos. Más. Después, ¿quién? Menos. Multiplicación. División. Potenciación. Radicación. Y también la radicación. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Sí o no? Ahí está. Cuidado que es profe, me está uniendo un chiquito. No, eso no tiene nada que ver acá. Solo es para que tú mismo te des cuenta. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? Sí, profe. Si te has dado cuenta, también se puede ver hasta en números, toda relación humana se puede ver en ahí. Hasta con eso mismo puedes sacar tus propios conceptos. Hasta ahí no creo que tengas ningún problema. Entonces, cuando te pidan y te digan, ¿cuál es el concepto de una expresión algebraica? Dirás, ¿no? Es aquel conjunto de números y letras que están unidos entre sí por los operadores matemáticos. ¿Quiénes son? La adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radical. Sí. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Sí, profe. Listo, vamos acá. Mira, las expresiones trascendentales también maneja el mismo concepto. Si quieres sacar un nuevo concepto, lo podemos hacer. Ya no quiero hacerlo, profe, con conjunto. ¿Con qué palabra lo hacemos? Combinación, agrupación. Habla. También podemos hacerlo con combinación, ¿no? Vamos a ir acá. Es aquella combinación, base, ¿no? Es aquella combinación. O si tú quieres lo puedes llamar, ¿no? Es aquella agrupación. Si quieres lo puedes llamar, ¿no? O si quieres lo puedes decir, ¿no? Es aquel conjunto. Si tú quieres lo puedes manejar así. De números y letras. De números y letras. Ahí está. Dice, es aquel conjunto, combinación o agrupación de números y letras que están ya no quiero llamarle unidos entre sí. Oye, dime, la unión de dos personas, ahí está, mira, que están unidos entre sí. Pero ya no quiero llamarle unión. Otra palabrita, búscale a eso. Reemplázale a otro. ¿Qué era? Combinación. Combinación, ahí está. Es aquella combinación, es aquella agrupación, ya está todo eso. ¿Qué será este chiquitito? Aparte que era la
Unión. Aparte, ¿qué se significa unión? ¿Resultado? Ya, resultado, ¿no? Pero no vamos a ponerle el resultado, ¿no? Resultado. El resultado de su noche de locura, ahí está ese problema, ¿no? No, resultado no lo vas a poner. Entonces, dime. Oye, dime, este chiquitito, ¿no los ha entrelazado a los dos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Habla. Sí. Ahí está. Entonces, vamos a decir, ¿no? Es aquella combinación, agrupación, conjunto de números y letras que están entrelazados. Están entrelazados. Por los operadores matemáticos. ¿Y quiénes eran los operadores matemáticos? Hablen. Sí. La adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potenciación y la radicación. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido, Fer? Oye, si te das cuenta, está manejando el mismo concepto. Acá también está manejando el mismo concepto. Oye, entonces yo podré decir que una expresión algebraica es lo mismo decir a una expresión trascendental, porque tiene el mismo concepto. ¿Podré decir eso? Arlene, ¿podré decir eso? No, jóvenes, falta todavía terminar. Esto es por si A o B te dice, ¿no? Concepto de una expresión trascendental. Por si A o B te dice, ¿no? Por si A o B. Para que tú sigas manejando los mismos conceptos. Digas, ¿no? En uno solo. Una expresión algebraica es aquel conjunto de números y letras que están unidos entre sí por los diferentes operadores matemáticos. La adición, la sustracción, la multiplicación, y así sucesivamente. Igualito acá. Expresión trascendental es aquel conjunto de números y letras que están unidos entre sí por los diferentes operadores matemáticos. Lo mismo vas diciendo. Pero hay una cosa importante que los diferencia a estos dos. ¿Cuál es, profe? El problemón de estos dos es que tú, por ser acá en las expresiones algebraicas, existen personas. Acá existen, no sé qué cosas existirán, pero existen. Estos existen como si fuesen gusanos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué? Porque dime, tú por ser mujer o varón, dime, ¿cuántos hijos vas a tener? ¿Vas a tener 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80? Depende. No, ninguno. Ninguno es, bueno, dependiendo de ahí, ¿no? Otros ninguno y ahí se muere todo, ¿no? Otro ninguno y dice, ahí se muere, pero yo me muero, me entierro sola. Aña, no quieres que alguien te entierre, o sea, no quieres que tu chiquitito te entierre, bueno, listo, ¿no? Entonces, solita te entierras. Otros dicen unito, otros dicen tositos, otros dicen tresitos, cuatritos, pero a lo mucho llegarán hasta ocho, un número exacto, y es exacto, se llegarán ahí. Como pida a tener, ¿no? Otros están diciendo, no, profe, otro de frente va a decir, no, yo, profe, voy a sacar en una cuatro, o sea, cuatrillitos, va a sacar en una, no sé cómo sacará, pero va a sacar cuatro en una sola. Y a la siguiente va a sacar, dice, un par. Ahí está. Y por último, tal vez se aumenta un trillizo. Pues ha sobrepasado su meta, ¿no? Ha sobrepasado su meta, ¿no? De lo que ha pedido ocho nomás, ha sacado nueve, ¿no? Bueno, dependiendo, ¿no? Este habrá sido un capo, otros van a decir, pucha, este ha sido un cuy, como cuy ha tenido sus hijos.
no va a haber los dos hijos, son idénticos, idénticos como tener solo tres hijos, ¿no? Bueno, solo a tener tres es nada, pero con puro dolor, ¿no? ¿Cuál es la de 5 en 5, profe? Decir, no, que ya haces caso. Bueno, es probable, sí. Pero es casi imposible. Hasta 4 tal vez imposible, casi imposible. ¿Cómo imposible, profe? Depende. Es que, chicos, después toda la noche, no, pues, señor, no creo. No hay nada imposible para el hombre. Nada más imposible, ¿no? Pero es raro, vamos a llamarlo, sino caso raro que salga, ¿no? Profe, si hasta esto es difícil, y esto trae caso raro que salga, porque sí hay, no me van a dejar mentir otras personas, sí hay trillizos. Yo he conocido personalmente 2 veces a trillizos, yo he conocido. Bien. La academia, he conocido a cuántos, no solo a uno, he conocido a 2 grupos de trillizos, y justo también los 2 grupos de trillizos eran mujercitas también. Sí, conocido, y conozco su ánimo, ¿no? Bueno, de los mellizos es fácil, ¿no? De los mellizos, uno es feliz, el otro es amargado. No. Uno la tendrá, ¿no? En el otro, uno es chancón y el otro es vago. Profesor, no siempre. Bueno, dependiendo, pero es lo que yo he visto, ¿no? Es lo que viven los mellizos, ¿no? En los trillizos he visto lo siguiente. Esto sí no me van a dejar mentir. Una es feliz, la otra es alegre y la otra es neutro. ¿A qué me refiero con neutro? Me refiero a que a veces está feliz. Feliz. A veces está alegre. Ajá. O sea, me raro esto. Yo cuando he visto esto, por favor, he visto. Una es alegre, la otra es puta asada. Está toda su vida, no sé qué es lo que tiene. Pero la otra le da a ambos. Le da, pucha, es feliz, a veces está triste, no sé qué tendrá, pero cambia. Oye, pero esto, mira, si te das cuenta, es limitado. No va a seguir, o cuando se muere también van a seguir teniendo hijos, ¿no creo? No, no creo. Cuando se muera van a seguir reproduciéndose. Habla. Tal vez. No. O sea, cuando van a estar dentro de la tumba, van a seguir teniendo hijos. No. ¿Van a sacar otro bebito con vida? No creo. No, pero ya, pues entonces, ¿esto qué entonces va a ser, por favor? Las expresiones algebraicas son como las personas. Están dadas de una forma que habla. ¿Qué forma? Habla. Si ya no pueden reproducirse, habla. Están dadas de una forma que limitada. Porque tú solamente como persona, ¿tú qué vas a llegar a mi edad? Yo que tengo 40 años, ¿tú qué vas a llegar así tan joven como yo? ¿Tú qué vas a llegar? A lo mucho tú llegarás, ahora que estás consumiendo tu rico Ajinomen, tu rica especial Ajinomen, y puro arroz con huevo, llegarás a lo mucho de tus 36 años. Se te está reduciendo tu vida, se está limitado, ¿no? Está limitado tu vida, ¿no? Está limitado. Otros días, otros sufriendo con bastón, agarrándose la espalda, llegarán a los 42 años. ¿Cómo, profe? Otros días, a los justos, a sus 62 años llegarán y en silla de ruedas todavía, ¿no? Bueno, yo mira acá, habilito, jugando a mi edad de 40 años, acá, libre, normal, como si nada, pero está limitado, ¿no? Habla, ¿tienes límite o no? ¿Sí o no? Claro. Sí. Oye, aparte de que estás limitado, ¿estás dado de una qué forma? Oye, ¿eres infinito o finito? Finito. Habla. Finito.
Muy bien, eres una forma finita. Está dando una forma a ti, Nita. Oye, ¿eres mortal o eres inmortal? Inmortal. La muerte. Vas a morir. El único mortal que existe en esta vida, ¿quién es? Habla. Dios. Nosotros. Los dioses, ¿no? Los dioses. Los dioses están de acá. Aquí están los dioses. ¿Qué no eran gusanos, profe? Claro, por eso es un gusano también los dioses. Son como gusanos. Ahí está. Entonces, si tú quieres, puedes llamar acá. Acá estamos nosotros, los hombres. Bueno, eso no viene, ¿no? Lo único que viene necesariamente son estos. Limitada y en forma finita. ¿Por qué te digo que son como gusanos? Hasta incluso los dioses. Porque esos aparecen como cancha. Aparecen el dios Gabriel, el dios no sé qué, el tal dios, dios del tal dios, pucha, aparece como cancha los dioses, no sé por qué. Igualito, los gusanos aparecen como cancha. Cuando mueres tú, cuando tú te mueres y te estás desintegrando, todo tu cuerpo aparece full gusano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pucha, no sabes ni cuántos gusanos aparecerán, pero van a aparecer. Y van a seguir apareciendo esto, por más que tú no vivas. Esos van a seguir como cancha, así. Tú no sabrás de dónde van a salir, pero solo sé que de tu cuerpo están saliendo tus gusanos. Entonces, dime, los gusanitos nunca van a tener, hasta incluso tu casa que está limpio, limpiecito está tu casa. Sí, y una de esos sales y ves a una babosa. No sabes de dónde salir, pero has limpiado todo. Entonces, oye, dime, las expresiones algebraicas trascendentales son como gusanitos. ¿De qué forma están jóvenes? Habla. ¿De qué forma? ¿De forma qué? Ilimitada. ¿Sí o no? Tu famoso Dios, ¿algún día va a morir? Habla. Uf, nunca. Escucha, en tus generaciones, tus hijos lo van a saber, de tus hijos, sus otros hijos, de sus hijos, estos van a seguir con, este Dios nunca va a morir, jamás va a morir este pata, este va a seguir existiendo. Mientras tú ya estás, ya hasta tus huesos ya están desapareciendo, este va a seguir intacto. O sea, tu forma tiene ilimitada, forma infinita. Así lo tiene. En ¿cómo? Forma infinita. Ahí está. ¿Cómo dice? ¿A qué te refieres, caballito? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema, jóvenes? Hablen. Todo claro, profe. Todo clarito y preciso. Esto es así simplemente. Eso es lo que diferencia una expresión algebraica de una expresión trascendental. Y vamos a convertirlo a este, ¿no? Casi similar, ¿no? Mira acá. Me voy a copiar esto. Me voy a copiar. Digamos un ejemplito pequeño todavía. Antes de entrar a los demás ejemplos. Ahí está. Antes de entrar a los siguientes ejemplos, voy a entrar acá, ¿no? Y pongo así. P de X, Y, que este es igual a ¿cuánto? A 5 veces X al cuadrado del valor de Y al cubo, menos 3 veces X a la quinta de Y a la séptima, más punto, 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 punto. Oye, dime acá, ¿esto seguirá siendo polinomio? Habla. ¿Es polinomio? Habla. No. No. Dime, ¿será no. expresión algebraica? No. No. ¿Qué es? Es una expresión trascendental. ¿Entendido? ¿Entendido? Porque está de qué forma. Habla. ¿Puedo saber cuántos hay? No. Habla. No, no puedo saber. Este es ejemplo de una expresión trascendental. Pero acá sí puedo saber exacto, ¿sí o no? ¿No puedo saber exacto o no? Sí, porque tiene un fin. Ah, claro, porque sí tiene un límite.
Pero si yo lo pongo así, punto, 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 más, y me pongo acá una secuencia, ¿no? Digamos acá, ¿no? Si te das cuenta, este avanza de 3 en 3. Y acá te pongo, ¿no? Un X a la 21. Ahí está, así me lo pongo, ¿no? Por el valor de Y elevado a la 28. Aquí te lo pongo. Oye, dime, ¿de este sí puedo saber o no? Habla, ¿qué es esto? ¿Expresión trascendental o expresión algebraica? Algebraica. Expresión algebraica, porque va a tener un límite. Pero, profe, es cuestión de que te des cuenta. 2, 5, después de 5 vendrá ¿cuánto? 8, después de 8 vendrá 11, así sucesiva. Sí. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? ¿Sí? Sí. Hasta llegar hasta 21. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. ¿Sí, jóvenes? Sí. Esto sí ya tiene. Pero si lo borro esto acá, dime, si lo borro y lo dejo así con puntitos, ¿será expresión algebraica o expresión trascendental? Trascendental. Trascendental. Muy bien. Vamos acá. Pero las expresiones trascendentales no solo manejan eso, sino también maneja otros tipos de ejemplos. ¿Cómo qué maneja, profe? Maneja a los exponenciales. Maneja a los exponenciales. Maneja a lo que es valor absoluto. Maneja a los logaritmos. Maneja también a quienes. ¿A quiénes más maneja, jóvenes? ¿A quiénes más? Etcétera. Etcétera. También, también maneja a las razones trigonométricas. A todo lo que es trigonometría. Trigonométricas. ¿Cómo quién, profe, está en trigonométricas? ¿Quién es? ¿Lo que te gusta, jovencito? ¿Lo que te gusta? Habla. No. ¿Qué está en trigonométricas? ¿Lo que te gusta? Habla. Logaritmo. No, y está logaritmo también. ¿Quién más está? ¿Quién es más? ¿Lo que te gusta? Habla, pues. A ver, espérate. Comienza con S. S. Habla. Tu famoso que es seno. Ah, coseno. Tangente. Así sucesivamente. También lo que son circunferencias. Todo lo que es también cónicas. Así sucesivamente. Todo lo que es trigonometría. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? Sí, pero... Listo. Profe, ¿pero en qué forma? No entiendo el exponencial. Listo. Nada más que todos estos deben afectar a la variable. ¿Entendido? Estos afectan a la variable. Por ejemplo, ¿cómo? Exponencial, mira acá. Un exponencial yo me pondría acá, ¿no? P de X igual a quién. Igual a quién me pongo. A 2 elevado a la X. Ahí está, mira, una exponencial. Oye, dime, ¿la variable está siendo afectada o no? ¿Sí o no? Sí. La variable, mira, está como ¿qué? Como exponente. Por lo tanto, si la variable está como exponente, yo voy a decir, dime, ¿será expresión algebraica o será expresión trascendental? Habla... Trascendental. Expresión trascendental. Oye, ¿será lo mismo si yo pongo esto? Habla. ¿Será lo mismo? Dime, ¿es expresión algebraica o expresión trascendental? Habla. Date cuenta.
¿Será expresión algebraica o será expresión trascendental? Algebraica. Expresión algebraica, porque esto va a ser un polinomio cuadrático. Muy bien. Para que sea expresión trascendental, la variable es la que tiene que ir, por favor. La variable tiene que estar como exponente, es lo que me dicen las exponenciales. Profe, y en valor absoluto, si me pongo así, ¿no? P de X igual, digamos, a valor absoluto de X más 7. Ahí es. Oye, dime acá, ¿será esto de acá expresión algebraica o expresión trascendental? Habla. Habla. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, joven? Trascendental. Trascendental, porque el valor absoluto está afectando a la variable. Por favor, la variable es lo que tiene que estar afectada de eso. Pero si yo te pongo así, P de X igual a X más valor absoluto de 7. Habla, dime acá, este es valor absoluto. Dime, ¿será expresión algebraica o será expresión trascendental? Habla. ¿Qué será eso? Algebraica. Algebraica. Porque la variable está libre, no está siendo afectada de valor absoluto. Por lo tanto, es la expresión algebraica. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Profe, logaritmos. Puede ser cuyo P de X es igual al logaritmo de cuánto? De X. No. Está siendo afectada. Profe, en este de seno, cuyo P de X es igual a qué? A seno de cuánto? De X más 2. Puede ser de coseno igualito, ¿no? Profe, P de X es quién? A coseno de cuánto? De X más 7. Así sucesivamente, por favor. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido hasta ahí? Hablen. ¿Sí o no? Sí. Listo. Muy bien, jóvenes. Esa es con la parte introductoria que tú tienes que estar manejando, por favor, a cada nada. Por favor, si deseas, tómale una foto hermosa, linda, preciosa, como tu profe. Muchito más. Nay. Tómale por una fotito. ¿Ya, jóvenes? Listo. Sí. Listo. Lo borro. Lo puedo borrar, ¿no? Sí. Listo. Muy bien. Vamos. Rapidito. Ese concepto necesitas para poderte defender, jóvenes. Tienes que defenderte con esto en tu examen, jóvenes, de estas cositas. Esto es importante. Esto nunca hay que dejar a un lado. Jamás hay que estar a un lado. Por lo tanto, vamos acá ahora. ¿Cómo funciona más o menos los ejercicios? Para hacer los ejercicios necesito abarcar lo siguiente, al que se llama grados, jóvenes. Vamos acá. Grados de los polinomios. Grados. Ahí está. Profe, en los grados vamos a trabajar lo siguiente. Dice, grados en un monomio. Y también grados en un polinomio. Ahí está. Por lo tanto, simplemente a esto lo separo acá. Está más o menos, ahí está, esto también un cachito. Listo, cuyo M de X, acá está, cuyo valor es de M de X, Y.
Esto es igual a qué, mira acá, simplemente a X, Y y Z. Me acabas de poner dos veces X de Y y Z. De 3, 4 y 5. Listo. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Grado relativo respecto a X. Grado relativo respecto a Y. También grado relativo respecto a Z. Y por último, el grado absoluto. Y acá te voy a poner otro grado absoluto. Listo, igualito acá también. Nos ponemos un polinomio P de X, Y. Y esto va a ser cuánto. 3 veces x de y a la quinta a la 3 más 2 veces de x de y. ¿Esto a la cuánto me pongo acá? ¿Cuánto nos ponemos? Un 7 y un 2. Ahí está. Menos 5 veces x de y. Acá vamos a ponerle. Ahora 7. O si no, acá 6 lo pondremos. Acá 6 y acá 8. Listo, jóvenes. Ahí está. Vamos acá. Y también me pide calcular acá grado relativo respecto a X, grado relativo respecto a Y, grado relativo respecto a Z, y por último, el grado absoluto. Ahí está. Listo. Estos son los ejemplos que tú tienes que estar manejando multiplicado por Z a la quinta. Listo. Entonces, mira acá. Vamos a hacerlo lo más sencillo que podamos, ¿ya? De esta manera va a funcionar. Dentro de un monomio solo debe existir, por favor, una sola variable de cada letra. ¿Entendido? Si hay doble X, aplicaré teorema de qué? Teoría de exponentes. Si yo tengo doble X, ¿qué haré, pues? Hable. Si tengo doble X, ¿qué voy a hacer? Producto de base iguales, exponentes se suman, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Solo debe existir uno en cada uno. Uno, unito, unito, nada más. Si hay doble, lo sumo de frente. Pero vamos acá. En grados relativos, mira acá, en un monomio, solo en un monomio pasa lo siguiente, mira acá. Cuando es monomio y me dice grado relativo, mira, me menciona la variable X. Voy a la variable que me está mencionando, ¿te das cuenta? Y agarro su exponente. ¿Qué exponente tiene? Habla. ¿Qué exponente? 3. Esa sería su respuesta. ¿Entendido? Oye, dime, ¿y grado relativo respecto a Y? ¿Cuánto sería? 4. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entendido? Pero hay otra cosa importante, por favor. Antes de terminar esto. Solamente esta parte de acá que tú ves encerradito. Esta parte es importante, por favor. Este me va a indicar quiénes son qué. Quiénes son las variables. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? Hable. Entonces, X y Y nomás son variables, por lo tanto, solo existen como exponentes 3 y 4. Dime acá, ¿existirá grado relativo respecto a Z? Habla. Habla. ¿Grado relativo respecto a Z? No existe. Más desde acá, no. Porque la variable solo es X y Y, ¿entendido? Entonces, este anulo, ahí está. Profe, el grado absoluto será, dice aquí, la suma de estos dos. ¿Cuánto es 3 más 4? Habla. 7. 7. Este es todo, nada más, jóvenes. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Hable. Sí.
Igualito es de un polinomio, jóvenes. Igualito, mira acá. Haz que, si, que fuese esto un monomio. Dime, ¿cuánto sería el grado relativo respecto a X? Acá. Tres. Habla. De X. Cinco. Cinco, ¿cierto? Tu grado relativo acá sería cinco, mira. Pero en acá, ¿cuánto sería? Habla. Siete. ¿Cuánto sería? Siete. Oye, ¿y acá cuánto sería? Seis. Seis. Oye, mira, tengo tres grados relativos, profe. Tengo tres grados relativos. Tengo el cinco, el siete y el seis. Pero, profe, yo no puedo estar trabajando con tres. Profe, ¿los voy a sumar? No, no lo vas a sumar. Lo que vas a hacer es tener un polinomio y escoger al mayor de todos. ¿Quién sería el mayor? Habla. Siete. Siete. Y la respuesta es siete. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? Hable. ¿Sí, sí o no? Sí. Oye, el grado relativo respecto a ti, ¿cuánto valdría? Ocho. Ocho. Grado relativo respecto a Z. Sí. No. No existe, por favor, por más que esté acá, no existe, porque esta parte, por favor, importante, solo X y Y me menciona, o sea, esto no existe, ¿entendido? ¿Entendido? Sí, sí. Oye, ¿y qué pasa si acá hubiese estado el Z? Consideraría el 5. Ay, sí, el 5, muy bien. Y después también lo sumaría con el 5, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Entendido? Sí. Listo, muy bien. Pero ahora vamos acá nuevamente. Recuerda que en acá en los polinomios estás escogiendo al mayor y acá tal como te indica un monomio. Pero vamos acá. Profe, yo necesito grado absoluto. Ay, ya, tápalo. ¿Cuánto sería su grado absoluto ahí? Habla. ¿Cuánto sería? En el primero. ¿Cuánto sería acá? Ocho. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¿Acá cuánto sería? Habla. Nueve. ¿Cuánto sería acá? Nueve. Nueve. ¿Y acá cuánto sería? Habla. Catorce. ¿Sí o no? Sí. Oye, mira, tengo también tres grados absolutos. ¿A quién escojo habla? Mayor. ¿A quién escojo? 14. Al mayor, que sería 14. Así de fácil. A esto nomás te vas a dedicar, por favor, el polinomio. ¿Entendido? ¿Sí o no? ¿Entendido ahí? Listo. Sí. Pero acá hay una cosa importante, jóvenes. Hay algo importante. Me dice lo siguiente. Que en los monomios se cumple lo siguiente. Que el grado absoluto, por favor, este grado absoluto, solo en monomios, es igual a la suma de sus grados relativos. Ahí está. A la suma de sus grados relativos. Ahí está. Listo. A la suma de todos sus grados relativos. Eso me indica en teoría, por favor. ¿En dónde cumple esto, jóvenes? Habla. ¿Dónde solamente cumple esto? Monomio. ¿Cumple esto, jóvenes? En monomios. Oye, ¿será lo mismo en un polinomio? Habla, ¿cumplir esto? No, a ver, súmalo. 8 más 7, ¿cuánto es? 8 más 7 es 15. ¿Es 15? No, no. No, no. No es cierto. No, no es. No, no era esto. Pero acá sí, ¿no? Mira, 4 más 3, 7. Acá sí. Solo en los monomios. ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? Hablen. Sí. Muy bien. Yo te pongo así un ejemplito. Ahora vamos acá porque tú necesitas aprender con letras. M de X, Y es igual a 3 veces X de Y, y acá te pongo, ¿no? De A más 2
o B más 7. Listo. Oye, dime acá, ¿cuánto vale el grado relativo respecto a X acá? Habla. ¿Cuánto vale el grado relativo respecto a X? A más 2. Muy bien, A más 2. ¿Y el de Y cuánto sería? B más 7, ¿cierto? Sí. Listo, muy bien. Le pongo lo siguiente, ahora, más 5 veces X de Y, y acá te pongo A más 5, y acá te pongo solo B. Oye, dime, ¿cuánto valdría el grado relativo respecto a X? Habla. A más 5. El grado relativo de Y. B más 7, ¿entendido? ¿Entendido hasta ahí, jóvenes? ¿Entendido? ¿Sí? Y si yo te pongo así, a ver, menos 3 veces X de Y, y te lo pongo así, ¿no? Acá te lo pongo el valor de A, acá te lo pongo el valor de B, por el valor de X a la novena. Ahora dime, ¿cuánto vale el grado relativo respecto a X? A más 9. A más 9, muy bien. ¿Y el de Y? B más 7. Muy bien. A más 9. ¿Por qué, profe, A más 9? Porque ya te dije, no puede existir doble variable, ¿cierto? ¿Qué aplico acá? Habla. ¿Qué aplicaba? Habla, producto de bases iguales y pueden ser sumas. ¿Sí o no? Y esto se borra. Vale, ¿hasta hay algún problema? Hablen. ¿No? No. No. Listo. Oye, vamos acá. Lo siguiente. ¿Te acuerdas esto? ¿Te acuerdas cuando te dije a manera vulgar? Pero ahora vamos a trabajar lo más específico. Y vamos acá. 3x de y menos 3x y es 5, 3 y esto es z. Esto acá puede ser 2. Listo. Mira acá. Oye, ¿qué me indicaba esta parte? Habla, ¿qué me indicaba? ¿Qué me indicaba? Variables. Ahí está. Listo. Entonces dime, X y Y, ¿qué son? O lo hago más bonito, lo voy a hacer ya. Más bonito, tanta cosa. Acá lo voy a poner. Acá lo voy a poner. Vamos acá. Un P. Ya pasándome de eso ya, ¿no? X, Y, este es igual a ¿cuánto? Vamos acá. A ver, a menos 5 veces el valor de X por Y y acá por Z. Y acá te lo voy a poner los exponentes de 3, acá 2 y acá 7. Listo, vamos acá. Esta parte yo sé que me indica que era. ¿Qué era, Tito Jóvenes? ¿Qué son? Las variables. Ahí está. Entonces diremos que el valor de X y también el valor de Y, ¿cómo se llaman, jóvenes? ¿Cómo se llaman? Habla, variables. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Entendido? Ahora dime, ¿cómo se le llama entonces al 3? Ya que solamente X y Y son variables, ¿cómo se le llama a 3 y 2? Habla. Exponentes. Exponentes. Ya estamos específicos. Ya estamos acá en cuarto de secundaria. Exponentes. Listo. Oye, y dime acá.
Lo que me queda, mira acá lo que me está quedando. Me queda el menos 5. Y también me queda el Z a la séptima. Oye, ¿cómo se llaman estos entonces de acá? ¿Cómo se llama? Ya específico, ¿ah? Ya tienes que ya estar ya avanzando esto. ¿Cómo se les llama? Ya tienes mira las variables que son x, y, y también tienen sus exponentes. ¿Cómo se le llama esto? Habla. Coeficiente. Coeficiente. Entonces, ¿este también qué es? Otro coeficiente. O también se les llama con otro nombre. Si no quiero llamarle coeficiente, con otro nombre. Habla. Con otro nombre. ¿Cómo se le llama? Constante también, si tú quieres lo puedes llamar. ¿Entendido? ¿Entendido? Oye, pero dime, acá también tenemos un signo, mira acá. Oye, este signo, entonces voy a poner acá coeficiente y signo, aparte otro signo más, ¿no creo? Entonces diremos, oye, mira, ¿el signo dónde está? Habla, ¿está dentro del coeficiente, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Acá incluye el signo. Incluye el signo. El coeficiente se lo abraza, se lo chapa, se lo pertenece al signo. Ahora, ¿por qué he hecho, profe, esto? ¿Por qué? Porque a todo esto que he hecho, a todo esto, a todo esto en general, a todo esto que tú estás viendo acá, a todo esto, ¿cómo se le llama, jóvenes? Se le llama partes del término algebraico. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Sí? Cuando te pregunten cuáles son las partes de un término algebraico, ¿qué vas a responder? Habla. Partes del término algebraico. Coeficiente. Y exponentes. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? Sí, listo. Y si te dice el signo es parte de un término algebraico, ¿sí o no? Habla. El signo es parte del término algebraico, ¿sí o no? Sí. Sí, sí. No, por favor. No, no es coeficiente. No es. Las únicas partes de un término algebraico, ¿quiénes son? Primero, coeficiente. Variable y exponente. Después, variable y después, exponente. Profe, ¿el orden importa en esto? Habla, ¿importa? No. No importa. Puedes decir primero exponentes, después variables, después coeficiente. O puedes decir variables, coeficientes y exponentes. No importa el orden. Profe, ¿y el signo? El signo está dentro del coeficiente. Es parte del coeficiente, más no es parte del término algebraico. ¿Entendido? Ah, ya. Yeah. Sí, sí, profe. Muy bien. Las únicas partes de un término algebraico, ¿quiénes son? Coeficientes, variables y exponentes. ¿Cuántas partes tiene? Habla. ¿Cuántas partes tiene? Tres. Solo tiene tres. ¿Entendido? Cuidado que te incluyas al signo más. ¿El signo dónde está? Habla. En parte del coeficiente. Es parte del coeficiente o está dentro del coeficiente. Muy bien. Eso es todo. Listo, ¿hasta hay algún problema? Hablen. Ninguno, profe. Ninguno, está recontra easy, recontra sencillito. Muy bien.
Vamos acá. Siguiente. Vamos acá. Necesitamos aprender los polinomios especiales. Así se llaman, ¿no? Polinomios especiales. Polinomios. Bueno, en polinomios especiales nosotros necesitamos saber si quiero pongo título, si quiero no. Pero yo lo puedo avanzar como polinomio, primer polinomio que debes saber. Polinomio lineal. Vamos, ¿cómo es un polinomio lineal? Habla, ¿qué forma tiene un polinomio lineal? Dice cuyo p de x es igual a ¿quién? A x más b. Pero con la condición de ¿qué? De que el valor de a es diferente de cero y el valor de b pertenece a todos los reales. Eso me indica, por favor. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido, Sai? Hablen. Sí, sí. Listo, muy bien. Otro, para hacer un polinomio lineal, no solo eso tiene que cumplir, sino de qué grado absoluto estamos hablando. Habla. Grado, su grado de un polinomio lineal, ¿cuánto vale? Habla. Habla. ¿De qué grado es? ¿Cuánto vale su grado absoluto en acá? Habla. ¿Cuánto vale el grado absoluto? Uno. Muy bien. El grado absoluto tiene que ser uno. Por ser polinomio lineal, dice, su grado absoluto es uno. O llamado también se le llama, en otras palabras, se le es de primer grado. O de exponente uno, o mayor exponente uno, así me indica. El siguiente polinomio. El siguiente polinomio. ¿Quién es el siguiente polinomio? Polinomio cuadrático. Ahí está. ¿Quién es, profe, el polinomio cuadrático? ¿Quién sería? Dice. ¿Tiene la forma de quién? De un p de x. ¿Igual a quién? A la forma de ax al cuadrado más bx más el valor de c, cuya condición del valor de a, cuya condición del valor de a tiene que ser diferente de cero y los valores de b y c pertenece a todos los reales. Profe, ¿pero de qué grado absoluto estamos hablando? ¿De qué grado absoluto? De segundo grado. De segundo grado, o grado absoluto igual a 2, que se le llama de segundo grado. Ahí está. Profe, también existe polinomio. También existe polinomio, eso. El siguiente polinomio que tú necesitas se llama polinomio constante. Polinomio. Polinomio. Polinomio constante. ¿Quién es este polinomio constante, profe? ¿Quién será? Dices cuyo p de x es una constante, me dice. Cuyo polinomio p de x es igual a una constante. Eso me indica. Pero esta constante tiene que pertenecer, dice, ¿a quién? Esa constante, dice, ¿pertenece a quién? A todos los reales, excepto el cero, jóvenes. Exceptúan al cero más. Ese sería un polinomio constante. Pero no es suficiente decir que esta constante sea diferente de cero, sino a qué se refiere también. Necesitamos, todos vamos a trabajar con respecto al grado.
su grado absoluto, ¿cuánto valdrá de un polinomio constante, ya que es diferente de cero? Habla. ¿Cuánto será su grado absoluto? Oye, profe, ¿cómo es un polinomio? Ya, te lo pongo acá. Un p de x. ¿Te acuerdas cuándo era una constante? Habla. Constante o coeficiente sería 7. ¿Es polinomio constante o no? Habla. ¿Sí o no? Sí. Oye, dime, ¿cuánto vale entonces ahí su grado absoluto? ¿Cuánto vale? Uno. No tiene, profe. No tiene, ¿estás segura? Oye, mira acá. Aquí está el x a la 0. A 0. Sí o no, date cuenta, mira. X a la 0, ¿cuánto es? ¿Cuánto es este x a la 0? Habla. ¿Cuánto es eso? X a la 0. 1. Sería 7 por 1. Sigue siendo 7. O sea, sigue manteniendo la constante. Entonces, ¿cuánto vale su grado? Habla. ¿Cuánto vale el grado? 0. 0. Su grado absoluto de un polinomio constante es 0. Muy bien. Ahí está. Listo. Pero ahora necesitamos saber otro tipo de polinomio también, jóvenes. El siguiente casi similar, que se llama polinomio nulo. O llamado también polinomio idénticamente nulo. Dime, entonces me dice, ¿no? Polinomio nulo o idénticamente nulo. Dice, cuyo p de x es igual a ¿quién? A 0. Así me dice, porque es nulo. Profe, entonces, si esto es 0, ¿qué debe cumplir un polinomio nulo o idénticamente nulo con respecto a su grado absoluto? ¿Qué me dice que es su grado absoluto de un polinomio idénticamente nulo? ¿Qué me indica? Habla. Dime, ¿qué será pues su grado absoluto de un polinomio nulo o idénticamente nulo? Habla, jóvenes. ¿Se puede saber o no? Hablen, jóvenes. ¿Se puede saber o no? Hablen, pues. Jóvenes. Oye, dime, si yo pongo así un p de x igual a 0 de un x a la 23, dime, necesariamente, oye, 0 por todo esto, ¿va a seguir siendo 0 o no? ¿Sí o no? Pero sí. ¿Pero su grado absoluto va a ser 23? Habla. ¿Su grado absoluto sería 23? No. Oye, si lo pongo acá, 5, su grado absoluto será 235. Sigue siendo 0. No. Si yo lo pongo así, ¿puedes saber cuánto es su grado absoluto? No. Habla. No. ¿No? Y si lo aumento más acá, ¿podré saber su grado absoluto? No. No. Si al final sigue siendo 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces dime, ¿su grado absoluto qué será? Habla, ¿puedo saber que está definido o no? ¿Cómo se le llama entonces? Grado absoluto indefinido. Porque no se define aún cuánto vale su grado absoluto de un polinomio idénticamente nulo. No está definido porque no se sabe, jóvenes. ¿Entendido hasta ahí? Hablen. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Pero no solo cumple eso un polinomio idénticamente nulo. En los polinomios idénticamente nulo cumple otra cosita más. ¿Qué es lo que cumple, profe, un polinomio idénticamente nulo? Te dice que todos, escúchalo, todos sus coeficientes son iguales
¿A quién? A cero. O zero, si quieres lo puedes llamarle. ¿Entendido? Dice que todos sus coeficientes son iguales a cero. Importante esto, por favor, también. Estoy anotando cosas importantes que tienes que hablar. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Sí? Sí, profe. Porque si yo te pongo así, digamos, un p de x y te digo a x al cuadrado más b más 2 de x más el valor de c, te pongo, y te digo, dada la siguiente expresión es un polinomio idénticamente nulo. Eso nomás te van a decirte, hallar a más b más c, te van a decir todavía. Entonces dirás, no, profe, un polinomio nulo, tienes que recordar, ¿no? Que su grado absoluto es inherente, no puedo saber. Aparte de eso, me da cero. ¿Qué tiene que cumplir? Dice, habla. Sus coeficientes son qué, ¿cuál es el cero? Profe, este es coeficiente, claro. Entonces, ¿cuánto vale? Cero. Sí. Profe, todo esto también es coeficiente, sí. B más 2 también vale 0. Por lo tanto, ¿B cuánto vale? Menos 2. Menos 2. ¿Cuánto vale el coeficiente? Sí. ¿Cuánto vale eso? 0. Ahí está. Entonces, la suma te saldrá B menos 2. Y esa será tu respuesta. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Hablen. Sí, listo. Así es como vas a aplicar esta teoría de polinomios especiales. Otro tipo de polinomio. Mira, ya tienes lineal, cuadrático, constante, nulo. Otro polinomio homogéneo, así se llama. Polinomio homogéneo. ¿Cuándo será un polinomio homogéneo? ¿Cuándo es un polinomio homogéneo? ¿Cuándo será un polinomio homogéneo? Esto es importante y esto viene en examen bastante, jóvenes. ¿Cuándo será un polinomio homogéneo? Hablen, ¿cuándo? Cuando dice, las variables son iguales. No, variables no. Variables no son iguales. Y eso voy a especificar acá. Acá te lo especifico, ya que tengo espacio también. Variables iguales, no. Será un polinomio homogéneo cuando sus grados de cada término, los grados absolutos de sus términos, tienen el mismo grado. Muy bien, son iguales o tienen el mismo grado. O también, pues, si no, cuando sus grados de sus términos, o cuando sus grados de sus términos, ¿qué sería? O cuando sus términos tienen el mismo grado, ¿no? Ese también, pues. ¿Sí o no? ¿Entendido? ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? Me refiero a un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Cuyo p de x, y es igual a 3 veces x de y, 5, 3, menos 2 veces de x de y, 6 y 2, más 7 veces de x a la octava. Quiere, ¿no? Profe, por ser, cuando me digan esta expresión es un polinomio homogéneo, yo diré que sí o no. Me dice que sus grados de sus términos son iguales. ¿Cuánto vale el grado absoluto acá? Habla. ¿Cuánto vale? Habla. ¿Cuánto vale acá su grado absoluto? ¿Algunos? ¿Cuánto vale? Acá vale pues 8. ¿Cuánto vale el grado absoluto acá? ¿Cuánto vale el grado absoluto? 8. ¿Cuánto vale el grado absoluto acá? También 8.
A esto se refieren polinomios homogéneos, cuando sus grados absolutos de cada término son iguales. Sí, estos son iguales. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? Sí, profe. Sí, profe. Esto hay que recordar, por favor, esto hay que recordar. Viene en pregunta de examen. Mucho cuidado. Profe, pero hay otro que me han dicho variables, variables iguales, mismas variables y mismos exponentes. Ay, ya, a eso se llama, así, términos semejantes. Cuando tú escuches la palabra términos semejantes, ahí vas a decir que habla. ¿Qué vas a decir con términos semejantes? Habla. Habla. Mismas variables. ¿Y qué? Y mismos exponentes. Mismas variables y mismos exponentes. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Hablen. Sí, profe. Con mismas variables y mismos exponentes, o sea que vas a ir acá. Si yo tengo un término que es 2 veces x de y, y esto es 7, y esto es 2, y esto es 3 veces x de y. Dime, ¿para qué estos dos términos, para que estos dos términos sean semejantes, habla? ¿Qué debería pasar acá? Habla. X debería tener 7 y y esto es 2, ¿cierto? Entonces te dice así, la palabra término semejante dice, tienen las mismas variables y mismos exponentes, pero coeficientes diferentes, en las cuales dice, si tiene mismas variables y mismos exponentes, dice, se pueden sumar o restar, así dice, se pueden sumar o restar. Listo. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? Hable. Sí, profe. Listo. A eso se refiere la palabra términos semejantes, por favor. Mismas variables y mismos exponentes, en las cuales dice se pueden sumarse o restar. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. ¿Jóvenes? Listo. Vamos acá. Otrito, otro polinomio especial que se llama polinomio mónico. ¿Cuándo será un polinomio mónico, jóvenes? ¿Cuándo es un polinomio mónico? ¿No es entero? Ya está bien, muy bien. Aparte de esto, ¿qué tiene que cumplir? Hay una condición bien bonita que tiene que cumplir un polinomio mónico. Habla. Hay una condición bien hermosa. Muy bien. ¿El qué? El coeficiente. Solo el coeficiente, así nomás. Hay una palabra específica. Se le hace único. El coeficiente principal. El coeficiente principal. Es igual a 1. Es igual a 1. Si no quieres llamar es igual a 1, ¿qué le puedes decir? El coeficiente principal es la unidad, ¿entendido? Es igual a la unidad, ¿entendido? ¿Entendido, jóvenes? Oye, dime acá, por ser polinomio mónico, dime, ¿necesariamente el polinomio lineal también van a ser iguales? Habla. No. No, muy bien. Una cosa es que es su grado y otra cosa es coeficiente principal. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Sí?
Cuidadito, ¿eh? Cuidado que uno y uno me confunde. ¿Por qué uno y uno? Cuidadito, que me hables. Cuidado que te me achores todavía y digas, profe, entonces, si el coeficiente principal es igual a 1 y el grado absoluto es igual a 1, entonces reemplazo nomás después de 1 grado absoluto. Cuidado que me hagas esta barbaridad y me digas que es igual a coeficiente principal. ¿Entendido? ¿Entendido? Habla. Habla, oye. ¿Entendido? Cuidado sí. Que te me achores y me digas coeficiente principal igual al grado absoluto. Cuidado que te me achores así, ¿eh? Cuidadito, y cuidado. No me va a hacer esa barbaridad. Otro, ¿qué más, profe? ¿Qué más? ¿Qué más cumple un polinomio mónico? Los polinomios mónicos trabajan en función de una sola variable. ¿Entendido? Está en función de una sola variable. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Hablen. Sí, gracias. Otro, ¿qué más? Un polinomio mónico tiene que trabajar con qué, dice que sus coeficientes son qué, habla, sus coeficientes son qué, sus coeficientes son números enteros, eso me habla la teoría, ¿entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profe. Por favor, estas condiciones tienes que trabajar para polinomio mónico. Es rapidito que lo hagas en una. Mira acá, ejemplito ya vamos. Si me pongo un p de x, igual digamos a 2 de x más 3. Habla, dime, ¿es polinomio lineal sí o no? Habla. ¿Sí, sí o no? Dime, ¿pero será mónico? No. No, porque el coeficiente principal vale 2. Pero si le meto mano acá, dime, lineal, pero dime, ¿será mónico sí o no? Sí es mónico. Sí, sí va a ser. Sí es mónico, muy bien, sí es mónico. Oye, ¿y si te pongo ahora sí? Dime, ¿es mónico sí o no? No. Yes. No, no es mónico. ¿Por qué, profe? ¿Cómo escojo el coeficiente principal? Me voy al que tiene mayor exponente y voy a ver su coeficiente. Mira acá, no es uno. No. ¿Cuánto vale su coeficiente principal? Mira, menos uno. ¿Es menos uno o solo uno? Habla. Uno. Solo uno. ¿Entendido? Tengo mucho cuidado con eso. ¿Entendido, jóvenes? ¿Hasta ahí? Hablen. Profe. Listo, muy bien. Oye, y dime acá lo siguiente. ¿Qué pasa si te pongo así? Dime, ¿esto de acá es mónico sí o no? Allen, ¿es mónico sí o no? No sé. Date cuenta, ¿es polinomio mónico sí o no? Habla. Sí, pero... sí. Claro, porque esto con esto se va y ¿qué me queda? X más 7, coeficiente principal 1. Ahí está. Y es polinomio mónico. ¿Entendido ustedes, jóvenes? ¿Entendido? Sí, sí, profe. Hasta ahí no creo que tengas ningún problema. Pero vamos, seguimos acá. Necesitamos acá. Y un último acá me ponen. Polinomio completo. Completo.
¿Cuándo dice va a ser un polinomio completo? ¿Cuándo es un polinomio completo, jóvenes? Hablen. Hablen. ¿Cuándo es un polinomio completo? Cuando tiene una sola variable. Ya, listo. También está en función de una sola variable. Listo, lo ponemos, ¿no? Está en función de una sola variable. Está en función. En función de una sola variable. De una sola variable. Listo. Está en función de una sola variable. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué va a ir? Que está formada desde el máximo. Desde su máximo, desde su máximo grado, hasta su mínimo grado. Así me dice, ¿no? Está en función de una sola variable que está formada desde su máximo grado hasta su mínimo grado. Profe, ¿qué más? Acá hay una importante que tiene que cumplir. Mira acá. Una formulita especial, ¿no? Que tú tienes que manejar, te dice, ¿no? Que el grado absoluto, o si no, el número de términos, es igual a quién, te dice, a su grado absoluto aumentado más uno. ¿Entendido, jóvenes? ¿Entendido? ¿Sí? Hablen. Listo, muy bien. Cuando te diga en un polinomio completo, indicar verdadero o falso, que el número de términos es igual a su grado absoluto aumentado más uno, ¿verdadero o falso? Habla, verdadero. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Hablen. Sí. Listo, por favor. Esito hay que estar leyendo acá, nada, o casi diario, por favor. Listo. Por favor, pueden tomarle una fotito a Esito, por favor. Ya está, profesor. Listo. Entonces, jóvenes, hasta aquí nomás nos quedamos, jóvenes. Y en la siguiente clase terminamos y comenzamos con la práctica. ¿Entendido? Entendido. Listo, muy bien, jóvenes. Por favor, repasen todo esto. Es como un pequeño resumen que les estoy haciéndoles todo eso. Repasen, por favor. Sí, jóvenes, para poder estar truchas en cada ejercicio. Ya, profe. Listo, porque para polinomios necesitamos, por favor, su propia teoría. Si nos vamos a basar solo en grados nada más, vamos a dificultar cuando nos digan ¿es un polinomio mónico? Si no sé qué es un polinomio mónico, estamos muertos. Si nos dice es un polinomio mónico y no sé, también vamos a estar muertos. ¿Entendido, jóvenes? Entendido, profe. Listo, sí, profe. Muy bien. Por favor, estudien, jovencitos. Por favor, estudien. Chao, jóvenes. Chao, profe. Sí. Chao. Oye, sí.